Vengámonos nosotros al lado izquierdo. ¿Y si van a dar comida? No, está bien, está bien. Entonces ya estamos finos. Acaba de comer pan. Ahorita. Ey, hoy sí me he pasado. Bueno, viene. ¿Cuándo ahora? Pues dijeron que van a hacer cena. ¿Vamos a hacer qué? Cena. Vamos a hacer la porra. 1, 2, 3. ¡Rex! Ok, ¿ya tienen sus 10 guerreros? Hubieran hecho peligüey así, un tomatadito. Ya, ya lo hicieron por fin. ¿Ah? Ok, equipos. La no, ahorita. Espérenme. Venga, por favor, lo vamos a explicar. Ok, equipo verde y equipo amarillo. Vaya, chicos, no es hora de amor. Ustedes son contrincantes ahorita. No pueden andar juntos. Váyanse. Diablo, para este lado. Pero allá está su equipo, hija. Concéntrese. Hilo, para este lado. Usted no puede estar allá. No, ahorita. Vaya, hija. Ustedes están allá y ellos están aquí. Vaya, amarillos. Sí, mamá, no vamos a empezar todavía. Ok, les voy a explicar. Pero para comenzar vamos a pedir que pasen los 10 amarillos un paso al frente, los 10 verdes un paso al frente. Los que van a participar. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chiquimán, 10, hombres, digo, equipo verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hay prelacionados, vaya, entonces tenemos 10 y 10, ok. Esto va a ser mujeres contra mujeres, hombres contra hombres. Por eso es que está igualdad. Ok. Como lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner dos pañoletas sobre el barandal allá, solo puestas. Van a empezar a correr de este lado los dos. Y el primero que logre llegar allá, tome la pañoleta y la amarre. No, hay que amarrada no. Mejor que me la entregue porque dentro de lo que está amarrado puede llegar el otro a golpearlo o lo que sea. Entonces mejor que me la entregue. El primero que me la entregue la pañoleta o a la Fátima o a quien sea, gana el punto. Aquí. Ah, agárrala. No, es que solo la van a poner así, uy, ya cuando vengamos. Fátima, necesito un poste. Cuando vengamos, ¿podemos venirnos por aquí o siempre? No, siempre por acá. Es que estamos hablando de que aquí tiene ventaja porque aquí está más corto, entonces mejor vamos a hacerlo aquí. Ok. Entonces, vamos a dar inicio. Henry, apúrate. Vamos a pedirle a los bichitos que se muevan, por favor. Niños. ¿Dónde está la Fátima? Ah, pues, si te. Acaban de soltar un lagarto. Henry, la naranjada, pasala por donde estás vos. ¿Dónde sería entonces? Menos. Ahí, cabal. Sería de este lado nada más. Ah. De este lado nada más. Sí, ahí este lado. El que sube aquí. Vaya. El primero que llega elige dónde va a subir, hija. El primero que llega elige cuál hoyo. Escuchen. Equipos, competidores, ustedes saben que ahí hay como tres hoyos para subir. El primero que llegue y ya tenga el hoyo donde va a subir, ahí se va a quedar y el otro tiene que buscar otro lado. Porque va a llegar uno primero. Así es de que si usted prefiere este lado, agarre este lado. Y si prefiere aquel lado o en medio, agarre ahí o en medio. ¿Ok? Vaya. A ver ahí. Vaya. Entonces... Vamos a comenzar con las chicas primero. Capitanes. Hacer el subiente arriba. Agarrar, sí, a subir y agarrar la pañoleta, no, sí. No, porque aquí en la mejor se puede jalar así también. Es que, vaya, aquí el reto, escuchen también. Escuchen. Vaya, la pregunta que hace el Chele, que si hay que subir hasta allá o solo jalar la pañoleta, el reto es traer la pañoleta.
Así que si ustedes no quieren subir hasta arriba, sino que la pueden jalar de por ahí, está bien. Aceptable. Porque el reto es traer la pañoleta primero. Ok, estamos ready. Ok, capitanes. Por este lado del tubo. Allá otro lado del tubo no vale. Ya saben que aquí hay gradas. El que no conoce la piscina saben que aquí a este lado hay gradas y a este lado hay gradas. Lo que pueden hacer los que no están compitiendo es hacer una barrera aquí para que no vayan a golpear. Los que no están compitiendo, parados nomás. Los que no están compitiendo, ahí en la orilla, miren. En esta grada está aquí. En esta grada. Vamos a entrenar de lado. Uno aquí, uno aquí, uno aquí. ¿Qué sale? Tienen que hacer una barrera donde está Plancito. No, ya no, ya no queda bien. ¿Y de postre? ¿Ah? ¿Postre? 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 ¿Qué es lo que tiene? Ah, entre no te pueden golpear. Dice Diana que es lo que no, porque está anotando. Así como digo que no va a participar, no fuera bueno que fuera echar las luces, porque yo tengo turno, pero nadie, ¿eh? Ah, ok. Digo yo, pues porque no va a participar. Sí. Hey. Ok. Un carrito, ¿no? No, porque ya se metió. Ah, Nayeli. Nayeli. Armando que no va a competir. Ah, Armando también. Armando que vaya para arriba mejor a cuidar cosas. Anda a echar la luz de Nayeli, allá a la sede. La de allá arriba, la de la calle. Vaya. Ahí están las cuadris. Ok. Capitanes. Ah. Vamos a alternar. Una vez alguien dice acá, nosotros aquí. Uno y uno. Van a empezamos uno aquí, otro aquí. Vaya. Capitanes, vamos a rifar quiénes van a comenzar primero. ¿Quién tira primero? Así que, piedra, papel o tijera. ¡Ya! Gana Choco. ¿Quién tira primero? Ellos. Ok. Desde que comenzó. La Alejandra. Buena, 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 loco. Allá se tira uno, allá se tira. Sí, loco. Ya saben que aquí hay, hay gradas, como les digo. Poste verde, ustedes también pueden ahí a unirse para que sepan dónde irse. Aquí está como una vez, se hace cortito así. Que se quede un verde ahí, hombre. El último poste. Ajá, vaya ahí que se donde está. Más arriba. Más arriba. No, por el otro lado, por el otro lado. Ahí, ahí. Ahí, cabal, vaya. Por este lado no, Bessi, sino que por el otro lado. Vaya, estamos ready. Estamos ready. Vaya. Entonces ya saben, aquí el camino es recto. Ok. Vamos a comenzar a la cuenta del pito. Vamos a ver, espérame. ¿A quién le van a entregar la pañoleta? A la Diana, según. No, la Diana va a estar anotando, no se puede mojar. ¿Te formalizas? Vení, porfa. Vale, vos vas a hacer el poste. A vos te van a entregar una pañoleta a los que vengan corriendo. Nomás tened cuidado que no te vayan a botar. En esta línea, aquí va a estar vos. Solo poner la mano y el primero que te dé la pañoleta va a ganar. ¿Oíste? Ok. Ok, cuando escuchen el pito. Recuerden equipo amarillo, niños con esas pelotas. Vamos, Ale. ¿Cómo te llamas? Angie. Más atrás. Recuerden equipo amarillo, si ustedes ganan, si ustedes ganan se van a ir con un marcador de 3 a 4, muy cerca este día. Pero si pierden se van a ir 5 a 2, así que es muy importante estos puntos. ¡Comenzamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ale! ¡Listo, Ale! ¡Dale! ¡Bien, Ale! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, Ale! 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 ¡Vamos
lado. Despacio, despacio. Punto amarillo. Ok. Ayuden a la Ale, ayuden a la Ale. Se cae la Ale. Se cayó la Ale. Una baja la Ale. Se ahogaba la Ale. Le dio el potasio a la Ale. Le dio un calambre a la Ale. Siente que no puede respirar la Ale. Ok, equipo que van a competir, vénganse los que están de maleta ahorita, quédense con ella. Equipo que están compitiendo, vénganse. Competidores, vénganse. Los que no, quédense con ella. Ok. Punto amarillo. Buena, 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 buena esa. Ok. 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 Sí, hombre, montón, montón. Por eso es importante que aprendan a clavados. Y ahí cayó. Y me caí. Es que le hace falta este tipo de juegos aquí, mona. Por eso no es enferme ya, hija. Vaya. Ok. Le toca mandar a Choco. La chicle. Ok. La Johanna. Bueno, ya te puedes cambiar si necesitas cambiarte, porque ya no va a competir. Vaya. Ok. Cuando escuchen el pito. Uno, dos y regresamos. Siguiente video.